Pues yo ya había grabado toda esta parte, pero la cámara dejó de grabar, no sé por qué. Y como les dije al principio, pero obviamente ustedes no escucharon porque eso no se grabó. Este ya es el especial de Halloween y ustedes lo pueden ver por mi sombrero de bruja que utilizo todos los años. Este pues es el segundo año que hago el especial, pero es el tercer año en el que ustedes ven contenido de Halloween por mí. Y me está molestando un pelo. Incluso traje otra taza, que esta es una taza gigante que seguramente ya vieron en el intro. Y me hice café. Ya es hora de comer, pero yo estoy tomando café. Y es una tazota, véanla, está enorme. Esta es mi mano, bueno, mi mano no es muy grande. Estoy utilizando mi teléfono como micrófono porque yo sé que la vez pasada que grabé aquí en la cama, ustedes no pudieron escuchar, se escuchaba como que eco. Se escuchaba súper distante y súper extraño. Y pues tengo el clima prendido porque no tienen una idea del calor que hace aquí. O sea, creo que seguimos a 36 grados en pleno octubre, cuando ya debería haber cambiado el clima. Ojalá vaya a haber pues norte o frente frío o algo, porque el calor está horrible. Y si me ven viendo mucho para allá es porque aquí tengo la pantallita de la cámara y necesito ver que estoy enfocada, porque yo sé que mi video pasado estuvo súper desenfocado y les quiero pedir una disculpa. Es un poco tedioso grabar aquí, aunque es mi cama y pues me puedo recostar feliz y descansar mi espalda. Es un poco tedioso porque sí tengo la cámara muy lejos y, como les decía, traigo mi sombrero, traigo unos aretes como de spiderweb y también mis ojos para combinar. Y traigo mi blusita de fantasmas, que no pueden ver mucho porque tengo esta frazada negra como para hacer la ilusión de, no de capa, más bien como de pijamada, de que están aquí conmigo y de que nos vamos a contar relatos de terror. Y este año el especial del Something Horror Story está basado en brujas a petición de ustedes y lo decidí llamar Life is a Witch en vista de los sucesos pasados, que si no saben de qué estoy hablando, les voy a dejar el video pasado aquí donde les cuento todo el desastre que pasó conmigo el mes pasado y por qué les dejé de subir videos. Y esta vez el especial va a ser un poco distinto, no van a tener un video cada fin de semana, van a tener probablemente dos, pero eso están veremos, porque esta sección va a ser tanto de leyendas como de relatos de mis suscriptores, que ellos fueron súper amables en dármelos. Y lo ideal es que estén pegados en este video, pero si yo veo que se hace súper largo, pues sí lo voy a cortar y van a tener pues más videos los fines de semana, pero si no va a ser solamente uno para que yo pueda tener semanas de descanso, porque sí, la semana pasada estuve un poco malita. Entonces, por eso les digo que todavía necesito el descansillo. Pero yo todo esto se los platico con cierta regularidad en mi Instagram, que si no me has ido a seguir por ahí, te los voy a dejar aquí abajo. Y también te recuerdo que abajo en los botones de YouTube hay un botoncito rojo que dice suscribirse. A ese le picas y a la campanita de junto para que YouTube te avise siempre que subo este video y para que encuentres estos videos de Halloween que están muy entretenidos. Y si tú no viste los pasados porque no estabas suscrito a mi canal o porque se te perdieron o cualquier otra cosa, les voy a dejar también acá la playlist del Something Horror Story. Y este sombrero pesa muchísimo porque tiene una caja de música. Este sombrero canta, en un video pasado se los puse, así que pues vayan a checar ese video para que vean cómo canta este sombrero hermoso. Y pues como tiene la caja de música, les digo que pesa y que es un poco molesto, así que me voy a quedar así el resto del video y voy a empezar con las leyendas. Y aquí quiero hacer un pequeño disclaimer, que ya lo hice pero ustedes no lo vieron porque esta cosa no lo grabó, que es que las brujas fueron mujeres que muchas veces estaban adelantadas a su tiempo,
fueron mujeres que hacían cosas que no eran como la normativa, así que se les ocurría a las personas ignorantes casarlas e incluso matarlas. Así que no quiero que lo de ser bruja se tome como algo negativo, porque no lo es. Actualmente hay muchas mujeres que son brujas y que son personas maravillosas, así que siempre vean esto como algo positivo, pero sí con ese bagaje histórico donde ellas eran perseguidas y esto estaba visto como mal, porque pues es parte de nosotros, nos guste o no. Y voy a empezar con la primera leyenda, que es una de las leyendas favoritas, o es mi leyenda favorita de brujas, que es la de la mulata de Córdoba. Y Córdoba es una ciudad que está aquí en mi estado, que es el estado de Veracruz, y de hecho no está a muchas horas de mi ciudad, entonces es una leyenda que me gusta bastante. Y pues se decía que en el 1618, en la villa de la Córdoba de los Caballeros, vivió una mujer hermosa cuyo origen era, y el lugar donde residía en realidad, eran desconocidos, y era una mulata, o sea, se hija de un español y una persona negra o de color. En ese entonces, cuando vinieron los españoles y trajeron esclavos, pues las personas empezaron a tener hijos, la sangre se mezcló y dio lugar a todo este sistema de castas que les voy a dejar aquí en pantalla, que muchos ya conocemos, otros quizás no tanto, pero pues se los voy a dejar por aquí. Y pues sí, ella era una mulata y pues era una chica que sabía de medicina, de remedios, de todas esas cosas. Cualquier pesar, cualquier plaga, cualquier cosa, ella lo curaba con hierbas, y decían que podía predecir los eclipses y los terremotos. Y incluso las personas que creían pues que había algo malo en ella, decían que tenía pacto con el diablo y que se podía trasladar, o más bien que podía estar en dos lugares a la vez, lo cual a mí me parece increíble y quisiera tener ese poder. Y obviamente no pasó mucho tiempo para que la Santa Inquisición, que estuvo aquí bastante rato, de hecho, en mi ciudad, que es el puerto, hay una parte en el malecón que ahora venden nieves ahí, pues la gente siempre se baja por su nieve, pero ese era el edificio de la Santa Inquisición, así que por ahí mataban a la gente donde comemos nieve hoy día. Yo sé allí. Y obviamente le encontraron, le enjuiciaron y la encarcelaron por el delito de brujería, y la llevaron a la cárcel de San Juan de Ulúa, que de hecho no está a muchos minutos de donde yo vivo, está relativamente cerca, y ahora lo vemos como un lugar muy bonito, pero en ese entonces pues era una cárcel y pues no era nada divertido terminar ahí. Pero pues ahora en la actualidad vamos y se hacen eventos, se hacen muchísimas cosas. Y yo les puedo jurar que no existe una pareja que se haya casado aquí en Veracruz que no se haya tomado fotos en San Juan de Ulúa. Porque la verdad tiene unos como pasillos que están padrísimos. Les voy a insertar fotos. Entonces yo probablemente haga lo mismo. Y la encarcelaron ahí. Entonces se dice que ella le pidió al carcelero un trozo de carbón, y que con ese trozo de carbón dibujó un barco, y que ella se subió a ese barco y el barco empezó a navegar lejos de ahí. Y cuando fueron a buscarla, la celda ya estaba vacía. Así que es un relato que se me hace súper mágico, súper bonito, y me encanta, es mi leyenda favorita de brujas. Y las siguientes creo que sí se las voy a leer porque son de otros estados. Si son de esos estados, por favor díganme si saben algo de estas leyendas, porque me parecieron fascinantes. Y esta se llama muy secamente La Leyenda de la Bruja, y dice que en Aculco existe un árbol misterioso que tiene una leyenda muy aterradora, porque se dice que ahí una bruja encerró almas inocentes. Y pues la leyenda es de esta mujer, de nuevo, que era hermosa, que era muy dulce, como muy linda, pero vivía sola y se decía que hacía brujería, y pues los hombres no se le acercaban porque había algo en ella que les daba miedo. Y esta mujer quería muchísimo tener un hijo,
porque ella sentía que podía ser muy buena madre, pero pasaron los años y ningún hombre quiso tener hijos con ella. Así que ella se empezó a amargar y a ponerse más sola, más todo esto. Y en su enorme deseo por ser madre, pues como ella era una bruja de una antigua familia de brujas o de un linaje de brujería, pues se le ocurrió hacer el uso de fuerzas oscuras para poder, pues, que sea atraer a algún hombre para tener un hijo, pero escuchó a unas mujeres en el pueblo decir que lo único que ella engendraba era soledad, y obviamente esta mujer se enojó y planeó su venganza. Así que se encerró, dicen que con el diablo, durante muchísimo tiempo. Y las personas en el pueblo lo sabían porque cuando pasaban cerca de la casa podían escucharla hablar a gritos, a pesar de que todos sabían que pues ella vivía sola. Y no solamente la escuchaban a ella hablar, sino que dicen que escuchaban como una especie de voz de ultratumba, y pues eso les ponía la piel chinita. Y todo comenzó cuando uno de los niños del pueblo desapareció. Y las personas se empezaron a llenar de terror, porque ya no era después solo un niño, eran dos y más tarde fueron tres. Y pues todos sabían que la bruja tenía que ver con esto, así que fueron a buscarla a su casa. Y ya saben, como cuando van a linchar a alguien, como estas fotos de los aldeanos enojados que traen como sus trinches y sus antorchas, pues así fue como fueron a ver a esta mujer. Se reunieron alrededor de su casa con las antorchas planeando quemarla viva. Y como nadie les abrió la puerta, entonces los aldeanos decidieron entrar a la fuerza. Y cuando llegaron se dieron cuenta que había una niebla súper espesa que cubrió el ambiente y que había un frío sin igual que les hacía temblar hasta los huesos. Y en ese momento se escuchó una voz proveniente de un árbol. Sí, de un árbol. Y se dieron cuenta que la voz que se escuchaba del árbol era la voz de la mujer. Y ella confesó que, en efecto, ella había secuestrado a estos tres niños. Entonces, en ese momento, se les ocurrió que lo mejor era cortar el árbol y hacerle daño de esta manera. Pero cuando uno de los aldeanos hizo a cortar el árbol, fue que escucharon los gritos y los llantos de estos niños. Y la madre del niño que había escuchado el llanto le pidió por favor que se detuviera, y el hombre se detuvo, y la bruja dijo esto, que ella estaba encerrada en el árbol, pero que también estaban encerrados los niños, así que cualquier cosa que le hicieran al árbol también se lo iban a hacer a los niños. Así que con todo el dolor de su corazón y con todo el enojo ahí atorado, las madres de los niños y el resto del pueblo tuvieron que dejar las cosas como estaban, y dicen que todavía se encuentra ahí el árbol y que si te acercas lo suficiente puedes escuchar los llantos de los niños atrapados. Si ustedes son de Aculco, por favor díganme si conocen esta leyenda, si saben de qué árbol habla esta leyenda, y si tienen fotos del árbol, pásenmelas, me encantaría ver qué tanto de eso es cierto. Igual con la historia de la mulata de Córdoba, yo no tengo como referentes de que ella haya existido, pero Córdoba es un lugar que existe y San Juan de Ulúa también, entonces la verdad está muy interesante. Y pues las leyendas siempre tienen como que este algo que te dice que son verdades, pero obviamente también con mucho de la cosecha de los pueblos, y eso es lo que las hace tan interesantes. Y la última leyenda, porque van a ser tres y tres, tres relatos y tres leyendas, es la de la casa de las brujas. Y bueno, esta dice así. Los vecinos del rumbo la conocen como la casa de las brujas. Algunos aseguran que es porque su fachada se forma la clara figura de una, y otros dicen que es así porque en ella vaga el espíritu de Panchita.
que era una bruja. Este escalofriante lugar se encuentra en el cruce de las calles Durango y Orizaba en la Ciudad de México, y se cuenta que el edificio se mandó a construir por órdenes del presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia en 1908, y que el encargado de darle vida a esta edificación fue un arquitecto e ingeniero británico. Si sienten que la cámara se mueve es porque está en la cama y me estoy moviendo aquí como para explayarme y estar más cómoda. Les digo, esto es como una pijamada. Es como si yo les estuviera contando y ustedes también me pueden contar cosas en los comentarios para como que mantener este hilo de pijamada y de contarnos cositas de terror. Y pues sí, les decía, fue el arquitecto e ingeniero británico Regis A. Pigeon, que nunca lo había escuchado, pero les voy a dejar una foto. Y dice, aunque décadas más tarde sufrió algunas remodelaciones, lo verdaderamente impactante es que los vecinos cuentan que en este escalofriante lugar varios de ellos han sido testigos de fenómenos paranormales, como apariciones o ruidos que no tienen ninguna explicación y que pues le ponen la piel chinita a cualquiera. Y una de las primeras leyendas que surgieron de este lugar fue de la mujer que correspondía al nombre de Bárbara Guerrero, pero era mejor conocida como la Bruja Panchita. Y se cuenta que a mediados del siglo XX esta mujer habitaba el inmueble y era tan popular que muchas personas de la vida pública de México la frecuentaban y buscaban pues sus servicios, querían fama, salud, amor, fortuna, todas estas cosas que la gente siempre quiere como que súper fáciles y pues no, o sea, nada de eso te lo va a dar una bruja, ni hay cosas mágicas para eso. Muchas de esas cosas tienes que trabajarlas y toman tiempo, así que tengan mucho cuidado. Pero también se cuenta que realizaba transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Creo haberla escuchado en algún lado, creo que en este podcast que siempre les estoy recomendando, que es de la chica que tiene el canal de Vikinga Lectora, Mariana, y de su novio. El podcast se llama Me Asustas Pero Me Gustas. Ya sé que se los he dado N veces, pero me encanta. Y creo que ellos hablaron en algún capítulo de la Bruja Panchita, si mal no recuerdo. Escúchenlos, ahí seguramente va a sacar algo. Y yo sé que no les estoy hablando de eso en este momento, pero Mariana es folclorista, entonces muchas de las cosas que dicen en el podcast tienen este pues hilo más académico y eso está chef kiss. Retomando, muchos aseguran que una vez que ella murió, el alma de la Bruja Panchita se quedó en este lugar y pues que los espíritus cobraron como que los favores que habían dado y pues como pago mantuvieron atrapada el alma de esta mujer que se convirtió en un alma en pena que vaga por esa casa. Pero dicen que la suya no es la única alma que deambula por ahí. Se dice que también muchos vecinos han logrado presenciar las risas y las voces de unas niñas pequeñas de 2, que se dice que son unas gemelas que murieron de una manera súper trágica cuando se cayó el elevador del edificio. Si ustedes son de Ciudad de México, si me ven desde allá, díganme todo lo que conozcan sobre la Bruja Panchita y este edificio. Tengo muchas ganas de visitarlo. No sé si se me haga este año o a principios del siguiente, porque pues me voy a mudar de país. Entonces quisiera así como que hacer un recorrido de estas cosas creepy que hay en mi país antes de irme. Y pues cuéntenme ustedes sus opiniones de eso. No sé cuánto tiempo lleva el video, pero pues ya saben, si está muy largo, pues sí lo voy a cortar para que tengan 2 videos. Y si no, pues nosotros nos seguimos. Yo aquí me puedo seguir un buen rato, aunque claro, como les digo, no he comido, tengo que comer. Y ahora me voy a pasar con las historias de mis suscriptores, que estas sí se las voy a leer como tal.